¿Cómo funcionan los ojos? Nuestros ojos funcionan de una manera muy similar a las cámaras fotográficas. Mejor dicho, las cámaras intentan parecerse a nuestros ojos, aunque la precisión de estos órganos parece ser imposible de alcanzar. Para lograr capturar una foto, una cámara necesita de un diafragma con el cual se regula la intensidad de luz que entra, un lente que nos permite enfocar y un sistema electrónico que procesa estas señales. En nuestros ojos, el diafragma está representado por el iris, que en el centro tiene la pupila. Esta estructura es la encargada de medir la luz que debe entrar en nuestros ojos para tener una imagen nítida. En el interior del ojo se encuentra otra estructura llamada cristalino, que es un lente ajustable, responsable de enfocar nuestro punto de atención. Finalmente, al fondo del globo ocular se encuentra la retina, que es una capa de células especializada, encargada de comenzar el procesamiento para posteriormente obtener las imágenes que observamos. La pupila se puede dilatar o contraer dependiendo de la cantidad de luz que necesitamos. Es decir, en condiciones de mucha luminosidad, la pupila reduce su tamaño, se contrae. Y en condiciones de poca luminosidad, aumenta su tamaño, se dilata. Por eso, durante la noche, nuestras pupilas son más grandes que durante el día. ¿Te has dado cuenta? Esto mismo pasa con nuestras cámaras. El diafragma se abre o cierra dependiendo de la luz necesaria para tener un buen contraste. De hecho, ¿has intentado sacarle una foto al atardecer? Lo más probable es que al inicio, tu cámara muestre una imagen con mucha luz, donde no puedas diferenciar nada, y a los pocos segundos, se ajuste y ya puedas observar el atardecer con sus colores correspondientes. Esencialmente, esto es gracias a las pupilas de estos dispositivos. Un bello atardecer retratado por tu celular no iguala al capturado por nuestros ojos, donde la gran diferencia es nuestro sistema de procesamiento que está millones de años adelantados. Interesante, ¿no? Nos vemos a la próxima.